Ya nos metemos en el partido que tuvo arbitraje de Walter Juncal en el Trócoli. Este Villa Teresa que cortó con el maleficio, como decía, después de 14 partidos sin poder ganar. Diego Suárez, Ramírez que define y Adrián Díaz que lo corta. Llegará Pérez Bach. Con ese centro, la definición de Gastón Jiménez. Y el que tapa es el Coco Rodríguez. Otro Coco vamos a tener en la noche del ascenso como invitado. Ya les adelanto. Jiménez va. Pérez baja ahora. Se invierten los protagonistas. Cruzado y afuera. Cerca la posibilidad de este Rocha. Que va a tener su cuarto entrenador en la temporada porque renunció Erley Pérez. 37 minutos, centro, los puños de Lemos y tremendo golazo, golazo de Gonzalo Curbelo a los 37 para abrir el marcador. Saavedra es el técnico ahora de Rocha, ¿no? Al tercero, sí, Saavedra, Nacho Saavedra. Saavedra, Nacho Saavedra. Pero cuando tienen cuatro técnicos en la temporada es imposible que las cosas puedan salir bien. Tercero de Curbelo en el campeonato. Es el primero de Villa Teresa. El centro de Maldonado. De cabeza Pérez va al medio y el Coco llega antes que Jiménez. Una buena chance para el empate del Celeste. Y Tavares, Olivera, Erley Pérez y Saavedra. Esos son los cuatro, ¿no? Así es. El tiro libre de Maldonado. Otra buena contención del enorme Coco. Y a los 58 llegará el cuarto en el campeonato para Curbelo, el segundo del partido. Con otro verdadero golazo. El buen volante que tiene Villa Teresa, que consigue así su tercer triunfo en el campeonato. Y que si bien está con 19 puntos a los que llegó compartiendo la misma cantidad que Huracán, por diferencia de goles, hoy no es el último del torneo. Ganó el Villa 2-0 frente a Rocha.